Este sábado a las 10, un grupo de acción trabaja por el bienestar de los viejitos de Guachupita. Que su vida sea diferente. Relaciones tóxicas, sus consecuencias y cómo lidiar con ellas. Hay un problema de querer modificar y cambiar al otro como si fuéramos un taller de desabollador y pintura. Arroyo Lebrón, peligroso foco de contaminación en Santo Domingo Oeste. Mantiene a los moradores de todos estos sectores enfermos. Por las burlas intentaron suicidarse antes de los 25. Algunos lo lograron. Y sin equipos ni personal suficiente, Espectáculos Públicos dice que es difícil controlar la vulgaridad en los medios. Lo seguiremos haciendo hasta sanear lo más que se pueda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Señores, bienvenidos a Zona 5. Gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos, como cada sábado, listos para llegar a todos los hogares de República Dominicana y de todo el mundo a través de Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos. Un placer poder acompañarles nuevamente por este recorrido de Zona 5. Hoy vamos a iniciar con la parte alta de la capital a propósito de un grupo de acción barrial que se dedica a prestar auxilio a personas envejecientes. Se trata de la Fundación de Ayuda a Personas Envejecientes de Guachupita. Allí, un grupo de jóvenes se dedica a aportar medicamentos, bastones, silla de ruedas, incluso colaboran con la reparación de las casas de algunas de estas personas envejecientes. Fiordalisa Blanco nos cuenta más a continuación. Pablo Pirela es un joven emprendedor que siempre está al servicio de los más necesitados. A través de la fisioterapia, decidió ayudar a los adultos mayores de su barriada. En el trayecto del estudio, vi que muchas personas envejecientes padecían de discapacidad motora, que por falta de recursos no podían darse terapia, no podían pagar 500 pesos a un centro de salud. Y empecé captando personas con problemas y comenzaba la terapia en la casa, y según veía el avance, veía que la cosa se ponía un poquito más difícil porque no contaban con medicamentos. Preocupado por esta triste realidad y sintiendo que podía hacer un poquito más por ellos, él y un grupo de mujeres y hombres valerosos aunaron esfuerzos para crear la Fundación de Ayuda al Envejeciente de Guachupita, FUNADEGUA. Que el derecho del envejeciente y su entorno y su vida sea diferente. Que un envejeciente simplemente no sea un objeto que ya de que esté de uso sea rechazado por la sociedad. Para la Fundación los envejecientes es todo. Es todo porque son personas ya que lo han dado todo. Son madres y padres que han dado buenos hijos. Y para nosotros ayudarlo es lo mejor que nos ha podido pasar. Lo que queremos es que los envejecientes en otro sector se sientan apoyados, que no se sientan aislados. Desde el 1 de agosto de 2017, cuando abrieron sus puertas, estos abuelitos tienen quien les tienda la mano, los acoja y los haga sentir queridos. Que nosotros seamos los pies de los envejecientes, seamos la voz, seamos el oído de ellos, que donde ellos no puedan llegar, nosotros llegamos. El señor Tomás Aquiles Núñez tiene 75 años. Muestra la alegría que siente tras ser asistido por FUNADEGUA con la construcción de su hogar. Esa era una de sus peticiones cada día. Que la veamos con vida y salud, con paz, tranquilidad, armonía. Y eso gracias a Dios estoy mirando. Le doy gracias a la Fundación por el empujo que hicieron para que mi casa sea reconstruida. Asegura que aquí, viviendo solo, estaba atemorizado por la deplorable condición de la casa. Estaba torcida, cayéndose, es decir, estaba recortada de la que está al lado. Que si no hubiese sido por esa casa, ya la foto hubiese sido con la casa en el suelo. Los representantes de la Fundación de Ayuda al Envejeciente de Guachupita expresan que esta es una comunidad olvidada y carente de múltiples necesidades. Hay personas que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde todavía no han ingerido alimento.
y cuando suelen ingerirlo es una empanada que su paladar no puede manipularlo. Por la edad que tienen y por la carencia económica. No hemos encontrado con necesidad hasta de una silla de ruedas, de un medicamento de la presión, de un bastón, cosas que son sencillas y ellos no la pueden tener. Máximo Antonio Santana, a sus 74 años, cuenta que se mantenía preocupado ante la falta de recursos para comprar sus medicamentos. Sufre de la presión y de artritis. Muchas veces no la podía tomar por eso, porque me daba vergüenza muchas veces acudir a un vecino a pedirle para poderla comprar. Nosotros aquí ya no podemos decir que no necesitamos una pastilla porque ellos están ahí 24/7 junto de nosotros. Le aportan todo lo que es posible. Nosotros no recibimos nada a cambio de ninguna institución, pero cogemos la receta de esa persona y cada uno de los miembros, donde pueda tocar una puerta con un amigo, un compañero, en medio de trabajo donde se trabaja esa persona, en la empresa, pidiendo favores, hemos logrado conseguir muchas cosas. Así es como el tiempo y las precariedades han pasado sobre sus vidas. Sus pocas fuerzas y las arrugas de sus manos denotan lo mucho que han tenido que luchar. Los años le han permitido adquirir experiencia y hoy necesitan auxilio. En la Fundación de Ayuda al Envejeciente de Guachupita se preocupan por el bienestar de todos los adultos mayores de este sector de la parte alta de la capital. También coordinan operativos de limpieza y facilitan acceso a agua potable. Tú veías personas de 80 años con 2 galones de agua que apenas pueden ellos moverse y así con 2 galones de agua se le hace difícil moverse. Si tenemos un medio ambiente sano, nuestro envejeciente tendría menos contaminación y sería menos afectado. En su desinteresada labor por estos abuelos, con diversas actividades, se encargan de llenarlos de amor, alegría y hasta regalos. Entonces nosotros tratamos de que ellos se sientan útiles. Nosotros hacemos actividades para que ellos se sientan felices y ellos, de realidad, las actividades que hemos hecho, hemos visto que se han sentido muy felices. No solamente yo, el barrio y los envejecientes, nos sentimos bastante satisfechos y orgullosos de tener jóvenes como estos que le ha llegado, por vía de Dios, a formar una fundación, que es la fundación, la madre de todos los envejecientes. Se sienten bien, se sienten alegres porque cuando una persona no le ponen atención, ni su familia, y una gente de la calle quiere hacer algo por ellos, eso para ellos es alguna experiencia que ellos mismos, lo que nos dan tantas bendiciones que uno no haya que hacer con ellas. Pese a su poco tiempo de conformación, los miembros de este equipo expresan la satisfacción que sienten de poder ayudar a estos envejecientes. Su noble corazón les inspira a luchar por quienes en su juventud emprendieron un camino y hoy necesitan de ellos. Siempre están prestos a servir al prójimo y esperan que muchos más se sumen para continuar transformando las condiciones de vida de estas personas de la tercera edad. Felicidades a los líderes del proyecto y ojalá puedan seguir beneficiando a muchos envejecientes más. Luego de dar a conocer su complejo estado de salud y su necesidad de ayuda urgente a través de Zona 5, el señor Antonio, de 47 años, por fin recibirá atención médica en procura de que su vientre pare de crecer. Nuestro equipo de producción se dirigió nuevamente a su hogar, pero esta vez con la compañía de un doctor caracterizado por su trabajo social. Se trata del doctor Cruz Jiminián, quien vio su caso y acudió en su auxilio, considerando la gravedad de su condición, que sus recursos no son suficientes para combatir esta terrible enfermedad. Vamos a tomar este caso muy en serio, pero hay que llevarlo allá, aquí no se puede trabajar con él. Ya ese abdomen no existe una gota más de líquido dentro. Ya se está asfixiando, ya no puede respirar. Entonces vamos a despletarlo. Pero, o sea, ese líquido tiene muchas proteínas dentro y si tú se la sacas, entonces más desnutrido lo pone, que por sí ya lo está. Pero hay algo importante, más importante, que aquí hay una herniación y esa hernia está ulcerada. Ahí es un intestino.
Si esa infección pasa al intestino, no hay nada más que hacer ya. Cruz y Minian también hizo un llamado a las autoridades del INVI para que asistan a este humano en desdicha y le otorguen una vivienda, así como los alimentos que necesite. Vamos a tratar de ubicar a esta gente en una casita. Yo sé que hay muchas necesidades de miles de gente, pero hay casos que son prioritarios, que ya ha causado sensibilidad, por eso se lo pido. Vamos a ver cómo lo ayudamos a esta gente con alimentos, pero no alimentos por un día. Alguna empresa que se garantice dar la comida de un año, de 6 meses. A don Pedro Díaz y a Antonio se les ve más felices, pues su realidad irá cambiando. Hoy esperan que la enfermedad pueda al menos ser controlada y que su calidad de vida mejore. Así nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos, en Zona 5. Relaciones tóxicas, sus consecuencias y cómo lidiar con ellas. Y el arroyo Lebrón, un peligroso foco de contaminación en Santo Domingo Oeste. Enseguida regresamos con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir con nosotros. Hay relaciones laborales, de amistad, incluso amorosas, en las cuales terminan generándose daños, insultos, otro tipo de situaciones que al final terminan no solamente deteriorando la relación, sino también a las personas involucradas. Los especialistas le llaman relaciones tóxicas y nuestra compañera Rafaelina Bisonó nos cuenta más sobre ellas. Las relaciones de pareja no son perfectas, en realidad son complicadas. Sin embargo, todos soñamos con amar y ser amados y llevar una relación saludable donde prevalezca el amor, respeto, comprensión y otros aspectos en los que ambos, con sus virtudes y defectos, puedan convivir juntos hasta que la muerte los separe. La realidad es que esto no siempre sucede y muchos viven sumergidos en relaciones tóxicas o disfuncionales en las que no son felices, sufren algún tipo de maltrato y en la mayoría de los casos terminan separados o en tragedia. Pero, ¿cómo identificar que estamos en una relación tóxica? Se caracteriza generalmente por una comunicación disfuncional con descalificaciones, con abuso verbal, psicológico, emocional, con golpes, con insultos. Con ironía, con sarcasmo, con silencios que matan. Entonces, muchas veces hay una comunicación disfuncional y no me siento validada, reforzada, amada ni querida. Nunca sé dónde estoy parada. Es una relación que se caracteriza muchas veces porque hay discusiones frecuentes, es muy intensa, paso de momentos de bienestar maravillosos a momentos de malestar, grandes momentos de malestar después. Es como una droga, se puede comparar a una droga, donde hay cortos momentos de placer y de bienestar, pero luego vienen las consecuencias de esa droga con un gran malestar general. Para la terapeuta familiar y de pareja, Cindira de la Cruz, existen patrones de conducta y comportamientos que permiten identificar cuando tu pareja es tóxica. Ellos en el perfil se ven una persona, son muy encantadores para todo el mundo y para la sociedad.
Ellos se pintan y se muestran encantadores. Y la mayoría de la gente los ve como encantadores. Solamente después de convivir con esta persona, tú comienzas a ver los síntomas que se dan dentro ya de la convivencia de una persona obsesiva, compulsiva, con celos patológicos, con comunicación sarcástica, disfuncional, descalificante. Y entonces ya está muchas veces atrapada dentro de esta relación la persona y ya ha hecho lo que nosotros llamamos una codependencia emocional con la otra persona, que no por casualidad se juntaron una víctima con un maltratador. Esto quiere decir que para que exista una relación tóxica debe haber un maltratador y una víctima que se lo permita, que suele ser una persona con una serie de trastornos y carencias de afecto en su pasado. Eligió una persona que tiene postura de víctima ante la vida, que muchas veces tiene autoestima frágil, que normalmente tiene una carencia detrás afectiva de sus figuras masculinas importantes en la vida, y esto genera que yo entre con un maltratador. Entonces, claro, cuando entro, me engancho y no logro ver lo que tengo que ver para salir huyendo hacia la izquierda inmediatamente. La psicóloga clínica Ana Simó, conferencista especialista en sexualidad y parejas, explica cómo desde el noviazgo hay señales que pueden alertarnos. Sin embargo, muchas veces solo se toma en cuenta la química sexual que tenemos con el otro. Donde uno de los dos dejó de ser él mismo para convertirse en lo que el otro esperaba que fuera, es decir, se regala. También es en aquella relación donde los límites no se respetan. Es en aquella relación donde yo no me siento feliz. Donde lamentablemente a veces la paso mucho mejor con mis amigos que con esa persona. Parejas donde en realidad no tienen nada en común. Fíjate, ahí yo no estoy hablando de pleito, sino que no tienen nada en común y tú te das cuenta que su único momento en que están juntos es cuando están en la cama. Pero no tienen nada que juntos que disfrutar, no tienen la misma visión para dónde van, cada quien está como para su lado, o hay uno que está haciendo su vida de soltero y el otro está sentado esperando a ver si el otro cambia y se da cuenta que yo existo. Si va en contra, esa persona va en contra de lo que es tu dignidad, corre. Pues eso es un noviazgo. Si no funciona, déjelo. Ah, pero no, queremos insistir. No. Por eso yo le digo, si lo que tú estás viendo de tu pareja te está moviendo tus valores, esa persona no es la correcta para ti. Por más química en la cama que ustedes puedan tener. El gran problema de las relaciones tóxicas o disfuncionales es que en muchos casos, a pesar de reconocerlo, ambos prefieren hacerse de la vista gorda y se niegan a salir del círculo vicioso que los consume. No es fácil. Primero, tú te acostumbras. Oye, esto, tú te acostumbras. Tú dirás, ¿cómo yo me puedo acostumbrar a lo malo? El ser humano tiene la capacidad de normalizar todo, porque somos animales de hábitos. Entonces, primero es identificarla. Y muchas veces, identificarlo, claro, nos va a hacer sentir muy mal, porque una de las cosas que lo primero que te dice el paciente cuando lo identifica es, wow, yo he perdido tanto tiempo. Wow, y yo he dado tanto en esta relación, Ana. Yo he invertido tanto amor y tantas emociones. Sí, pero no te quedes en la queja. Entonces, es como recogerlo y de nuevo cultivar la dignidad, el amor propio. ¿Por qué? Porque en las relaciones tóxicas el amor propio se lacera mucho. Pero, ¿qué hay detrás de una relación tóxica? Esas parejas tóxicas es porque en ambos lados hay temas muy fuertes, no trabajados, de niñez. El maltratador viene de una familia de origen donde está reciclando un modelo de violencia y de falta de afecto y de falta de empatía con el otro y de egocentrismo, que muchas veces el hijo que fue testigo de esto elige uno de los dos caminos. O reciclar completamente ese modelo que tuvo, porque es lo normal, es lo bueno y válido lo que yo vi, eso es lo que debe ser. Y lo que debo esperar de una mujer es esto, y punto, porque yo lo aprendí en mi hogar. Pero hay otros hijos que eligen no repetir esto y deciden entonces comenzar a hacer todo lo contrario de esto. Si te relacionaste desde tu vida de pequeño, desde la toxicidad en tu familia, a tu pareja tú vas a llegar a buscar una relación tóxica y te va a empezar a relacionar desde el apego, desde te necesito y si me suelta yo no soy igual. Eso es llegar a una relación tóxica y esta es la manera en que nos han enseñado durante toda la vida. Muchas mujeres, principalmente, se mantienen en estas relaciones por presión social, los hijos o dependencia económica. En cambio, los factores externos no deben incidir a la hora de tomar una decisión.
Si tú tienes hijos y decides salir de una relación, comida no le va a faltar. Si tú estás en una relación tóxica y tú quieres salir de ahí, si te apoya tu familia o no te apoya, tú vas a salir y vas a salir bien. Siempre que lo decidas, te va a ir muy bien. Pero como tú estás en una necesidad de maltrato, no la has identificado, te quedas ahí con una y mil historias que contar que no son del nada cierto. Solo es un cuento social que tú necesitas para quedar bien con los demás. Para estas psicólogas y expertas en la materia, para que una relación tóxica pueda ser sana, deben ambos tener la voluntad de aceptación de cambiar. Yo he podido salvar muchas parejas que son muy tóxicas, pero esa toxicidad fue aprendida de sus hogares. Entonces, cuando desaprenden y aprenden estos nuevos lineamientos, porque hay voluntad. Claro que sí se puede. Hay otro que no, que dice no, que cambie el otro, porque yo soy el que estoy bien, porque que el psicólogo no es un tribunal, no es un juez para decirte tú estás bien y tú estás mal. No, los dos están bien, porque los dos están desde su perspectiva viendo las cosas. No tienen un compañero de vida, sino un esposo que está ahí, a lo mejor un proveedor de cosas materiales, pero que realmente no te genera paz, felicidad, no es un cómplice en tu vida, no es un compañero para todo, para la logística del hogar, para trabajar, para arreglar la casa, para todo, y que es un buen padre para sus hijos, y en todos los aspectos. Entonces tienes que cuestionarte, porque eso no es lo que te mereces como ser humano, ni siquiera como mujer. Como ser humano mereces un compañero de vida, mereces una persona que esté ahí para ti, que esté disponible para rescatarte y para retroalimentarte cuando también tú tienes problemas. Necesitas un compañero de vida, una persona que no compite contigo, que te deja ser, que permite que tú te realices, que te apoya y que además de eso no tiene confianza en ti, que te trata bien y que además hay una comunicación funcional donde no te comunican, pero positivamente, donde tienen conversaciones significativas y donde tú creces cada día más en esa relación. Ambos crecen porque se nutren mutuamente. Si te das cuenta que tu relación no es así, entonces busca ayuda. Y aunque lo ideal sería identificar y salir a tiempo de este tipo de relaciones por lo dañinas que son, afectando negativamente todo el entorno familiar, si usted se siente identificado con estas alertas, lo ideal sería iniciar la búsqueda de ayuda profesional antes de que sea demasiado tarde. Así pausamos nuevamente y al regreso, en Zona 5. Arroyo Lebrón, un peligroso foco de contaminación en Santo Domingo Oeste. Y por las burlas intentaron suicidarse antes de los 25 años, incluso algunos lo lograron. Mantenga la sintonía con Zona 5.
Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por continuar con nosotros. En la comunidad Nuevo Amanecer, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, el arroyo Lebrón ha sido totalmente desaprovechado. Allí, en vez de ser aprovechado desde el punto de vista ecológico o como un lugar de esparcimiento para las personas que viven en esa zona, sencillamente ha terminado convirtiéndose en un foco de contaminación que además ahora amenaza la salud de los habitantes de Santo Domingo Oeste. Nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta más de la situación. Arroyo Lebrón es una fuente de agua dulce que por décadas fue el hábitat de diversas especies. Recorre unos 18 kilómetros atravesando diversos sectores de Santo Domingo Oeste, próximo a la autopista Duarte. Hablar de Arroyo Lebrón antes habría que remontarse a muchos años atrás. Y siendo así, pues son una fuente de vida, agua cristalina, agua donde la gente que empezó a vivir en el entorno encuentra un espacio para vivir, inclusive para utilizar esa agua en diferentes momentos de la vida. Las aguas dulces superficiales son las que abastecen a las poblaciones. Ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna aldea se desarrolló o creció sin una fuente de agua. Necesariamente todos los grupos humanos necesitaron de una fuente de agua para asentarse. Pero hoy la realidad es completamente distinta. En el área del sector Nuevo Amanecer se pueden observar un gran cúmulo de desperdicios que flotan cubriendo las aguas turbias y contaminadas del arroyo. Muchos ratones, cucarachas, muchísima plaga. Se enferman mucho la gente, claro, claro. Donde primero llegan las enfermedades, esas nuevas que llegan, se desarrollan aquí. Sí. Mosquitos, de todo, plaga. Los comunitarios denuncian que el hedor es insoportable y que debido a las distintas plagas que convergen en el espacio, es alarmante el número de niños y adultos que se enferman constantemente. El bajo nos está afectando a todo el mundo, a los niños, a los mayores, a todo uno está afectando ese bajo de ese Lebrón. Aquí cuando llueve, el flujo de basura y la poca canalización que tiene el arroyo permite que se desborde. Y hay moradores que viven cerca del arroyo, que en verdad no tienen recursos para vivir en una parte más, en otra parte, tienen que obligatoriamente mudarse a hacer donde de acuerdo a su capacidad. La basura orgánica e inorgánica se encuentra por todas partes, incluso en algunas superficies. Ni siquiera se puede observar el agua por tanta aglomeración de desechos. Residentes explican que los agentes químicos combinados con materia fecal lo convierten en un foco de contaminación. Este arroyo atraviesa 5 sectores. Entonces, la contaminación del arroyo Lebrón y del arroyo Jicaco, que ha devenido en ser cañada por la cantidad de vertidos, de desechos sólidos, líquidos industriales también, esa contaminación pues mantiene a los moradores de todos estos sectores que son circundados por ambos arroyos enfermos. Pero la acumulación de basura del entorno es terrible. Ratones y cucarachas, otros bichos y por lo tanto la leptospirosis como enfermedad concreta afecta. Aquí hay varias personas que han enfermado de leptospirosis. El ambientalista Domingo Abreu señala que las aguas dulces son una fuente esencial para la convivencia de los seres vivos, pero que ellos mismos se han encargado de contaminarlas vertiendo sus desechos en los ríos, arroyos y cañadas. Sin embargo, todo lo que vemos ahora mismo que puede calificarse como contaminante, sea contaminantes químicos o contaminantes sólidos, que es lo que más se ve, son producidos por los seres humanos. Pero nos quejamos de que eso está, el arroyo Lebrón está contaminado, que eso es increíble, que cómo es posible. Bueno, ¿cómo es posible? Usted mismo fue que lo contaminó. Afirman que residenciales cercanos descargan sus tuberías sépticas en el arroyo. Estábamos en un residencial, se llama
pradera de Pedro Brán, justamente un residencial que no tiene planta de tratamiento. Y ya nosotros levantamos, hicimos una notificación para que los promotores, los ingenieros y el conjunto de inversionistas le busquen un correctivo a esas aguas residenciales. Podemos ver en las imágenes caños de baños que van directamente al arroyo. Usted se va, o sea, la gente se queja de ese tipo de contaminación y simplemente alega que el gobierno debía resolver un problema que creó la misma gente. Aseguran que este era el hogar natural de diversas especies marinas, las cuales han desaparecido. Jicoteas, una cantidad de carpas y tilapia de buen tamaño, de casi un pie, se pescaban normalmente en este arroyo. Muchas especies han desaparecido por la contaminación. Mientras, el director de Medio Ambiente en la provincia de Santo Domingo, Francisco Portes, afirma que el asentamiento humano es la causa de la gran cantidad de desechos en esta zona. El problema actual de Arroyo Lebrón lo constituye el asentamiento humano. Es un arroyo que tiene 18.5 kilómetros y todo su recorrido, lamentablemente para él, es en el centro de los humanos, de los asentamientos humanos. Pasa por Pedro Brán, continúa por los barrios que le conforman, pasa por los Alcarrizos y finalmente pasa por el Batey Palamara, y es donde se va uniendo ya entonces al río Isabela. Además, reclaman la terminación de un puente que se inició sobre el arroyo en 2008, pero la obra, que está construida en un 80%, se encuentra paralizada. Pero por alguna circunstancia que desconocemos, la obra está detenida temporalmente. Por las informaciones que nos ha dado el señor contratista de la obra, se supone que brevemente se va a reiniciar. Aseguran que conectaría el sector Nuevo Amanecer con la autopista Duarte y facilitaría el acceso a los residentes del sector. Una de las partes más difíciles de este puente es la integración a la autopista Duarte. Como usted sabrá, obras públicas o tránsito terrestre no permite el acceso a la autopista Duarte en forma frontal. Los moradores del lugar claman que las autoridades acudan en su auxilio porque con las constantes lluvias las casas se inundan de agua. Que tomen un poco de consideración con nosotros, que vengan y nos ayuden, que hagan algo por nosotros, por ese río. Que nos ayuden porque esta gente de Lobiso, no, todas estas cosas que han descargado para ese río, no tiene que, cuando ese bajo afecta, uno tiene que salir dentro de la casa, pero uno sale dentro de la casa, pero afuera está peor porque cuando uno sale, uno tampoco lo aguanta el bajo. Piden que los responsables de contaminar las aguas se abstengan de lanzar basura como el primer paso para erradicar el mal. Ahí está la ley 6400, hay que aplicarla. Entonces, cuando nosotros la tratamos de aplicar, encontramos problemas. Pero no importa, la decisión del señor ministro es aplicar la ley. Aplicarla, que te afecta, bueno, pues deja de transgredirla. Sométete o sometámonos a la disciplina. Es que la gente tiene que asumir que los problemas que crea tiene que resolverlos la gente misma. Claro, puede recibir ayuda de organismos del gobierno, puede recibir ayuda de organismos de autónomos, independientes, pero la gente tiene que saber que los problemas que crea es la misma gente que tiene que resolver. Datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, revelan que la escasez de agua afecta a 4 de cada 10 personas en el planeta, por lo que exhortan que las regiones hídricas sean preservadas. Sin embargo, la contaminación del arroyo Lebrón es una evidencia de que en el país existen fuentes acuíferas que no son aptas para el consumo humano. Pausamos nuevamente y al regreso en Zona 5. Por las burlas intentaron suicidarse antes de los 25 años y algunos lo lograron. Y sin equipos ni personal suficiente, Espectáculos Públicos dice que es difícil controlar la vulgaridad en los medios. Ya volvemos con Zona 5.
Estamos de regreso con Zona 5. Cerca de 20 jóvenes acordaron atentar contra sus vidas antes de los 25 años de edad, esencialmente motivados a cometer suicidio por las presiones y el bullying que estaban recibiendo por temas de sobrepeso y otros aspectos físicos. Aunque la mayoría de ellos al momento vive, lamentablemente muchos llevaron a cabo esos propósitos. Lo vemos en nuestra zona internacional. Como la tristeza se hacía el pan de cada día y la oscuridad la única opción de morir antes de los 25 años, era lo que se proponía Brenda Natalia y otros 15 jóvenes en el municipio de Jamundí. La muerte yo la miraba como una salvación, a tener que seguir algo lo cual yo no comprendo. Recuerda Brenda Natalia, quien cumplió 16 años, que por cuenta de su sobrepeso tuvo que padecer desde muy niña el bullying de los chicos de la escuela. La desesperación la llevó a cortarse los brazos y luego arrancarse el cabello en un afán por autodestruirse. Se burlaban de mí porque era gorda, se burlaban de mí porque era calva. Luego comenzaron a golpearme, me cerraban en el baño, comenzaron a golpearme. Comenzaban todos a insultarme y no sé, yo comencé a sentir mucho rechazo. Dice que en medio de su dolor encontró consuelo en un grupo de chicos que conoció en el barrio a través de otros adolescentes, quien según ella se le parecía mucho porque siempre estaba triste. Con los días las reuniones con el chat y en el parque se volvieron frecuentes. Según Brenda, sin darse cuenta, comenzaron a hablar de la muerte. El tema del suicidio se convirtió en una obsesión. Quitarse la vida antes de los 25 años era lo que todos querían. Siempre donde llego soy rechazada, ¿por qué tengo que seguir viviendo si no tengo nada especial? El mayor Luis Carlos Urruego conoce muy bien este tipo de comportamiento. Ellos pueden no medir las consecuencias de lo que está pasando y simplemente dejarse llevar por lo que hacen los amigos, un comportamiento que podríamos decir recíproco igual, con el propósito pues muchas veces de ser aceptados también en los círculos sociales. Y de tanto hablar de la muerte, ocurrió lo inevitable. Días después, el amigo de Brenda, Juan Daniel López, no pudo esperar a tener 25 años. El mundo se le vino encima y pocos días después de llegar a los 16 años, se quitó la vida. Sus amigos y familiares quedaron devastados. Primero que no entendían, que no sabían por qué lo habían hecho, porque ellos le habían ofrecido al hijo de todo, ¿sí? Ellos habían sido consentidores. Unos días después, uno de los jóvenes del mismo grupo tomó un veneno y también murió. Había cumplido los 19 años. Como los padres de los niños estaban en el trabajo y la mayoría de los chicos pasaban largas horas sentados frente al computador o con el celular, siempre conversando del mismo tema, el suicidio. La policía asegura que nadie detectó la profunda depresión en la que se habían sumergido estos chicos, porque pocos padres se dan cuenta de las señales de alerta sobre un eventual suicidio. Se retrae, está un poco tímido, se aleja de su círculo de amigos, empieza a tener problemas en su desarrollo, tanto cognitivo como académico. Pues terrible. Me parece que eso pertenece a los padres, a los colegios, a los amigos, saber con qué amigos están sus hijos. Porque si usted no sabe con qué amigos están sus hijos. Y mi alma, fuera de mi esencia, está muerta. Después que Brenda Natalia hablara sobre estos horrendos club de las muertes, los padres también tuvieron que ir a terapia. Y la pregunta es, ¿qué hice mal? ¿Sí? Entonces, inmediatamente viene un sentimiento de culpa y de rechazo para uno mismo, porque es que realmente el suicidio individual o colectivo es un fracaso de la humanidad. Dice Brenda Natalia que el suicidio de sus amigos le ha sacudido hasta el alma y que paradójicamente fue la muerte la que le enseñó el valor de la vida. Asegura que alertó a las autoridades y a los padres de sus amigos sobre el club de la muerte. Por primera vez en su vida se sintió útil y buena persona porque fue capaz de rescatar a otros cuando estaban en la oscuridad y al borde del abismo. Y así nos vamos a una última pausa cuando regresemos en nuestra zona especial.
Sin equipos ni personal suficiente, Espectáculos Públicos dice que es difícil controlar la vulgaridad en los medios de comunicación. Todos los detalles del tema en breve en Zona 5. De vuelta con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos ha estado particularmente activa en los últimos días y ha prohibido diversos temas de artistas que a partir de la prohibición no podrán ser escuchados en el país, al menos por las vías tradicionales. Pero más que la facultad o no de la comisión o el nivel de actividad que presenta la misma, llama la atención las condiciones en las que opera el lugar en el que están sus oficinas y el personal que asiste al director de esta entidad. Nuestro compañero Ángel Jiménez estuvo trabajando con ellos y nos muestra cuál es la situación. Fuertes regulaciones están siendo implementadas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana. La prohibición de algunos temas musicales y la aplicación de sanciones a locutores y comunicadores sociales son parte de las medidas con las que dicha dependencia del Estado dominicano pretende rescatar los valores y las buenas costumbres que deben prevalecer en la sociedad, donde los medios masivos de comunicación juegan un papel de suma relevancia. Lo estamos haciendo porque la verdad que hemos llegado a un punto demasiado extremo en cuanto al lenguaje vulgar que se están utilizando en muchos de los temas musicales que hoy influyen mucho en la juventud. J.M. Hidalgo, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, destaca cuáles son los criterios que están siendo utilizados para evaluar, regular y, en caso de que sea necesario, restringir o sancionar a aquellos comunicadores y contenidos que sean considerados nocivos contra el pudor de las personas. Hemos hecho este trabajo y lo seguiremos haciendo hasta sanear lo más que se pueda la radio y la televisión en nuestro país. A título privado, cada quien puede hacer lo que quiera. Tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero cuando usted está en un medio de comunicación masivo que llega a todo el mundo sin preguntar, que llega a todas las clases sociales y a todas las edades, entonces debe el Estado dominicano y el Estado en todas partes del mundo velar para que eso que llegue a todo el mundo sea lo mejor posible para tener una mejor sociedad. Michael Miguel Holguín, un comunicador y animador de vasta experiencia en la televisión dominicana, dice que con la transmisión de mensajes o informaciones cargadas de contenidos violentos, promiscuos o de sexualidad, se promueven conductas antisociales que afectan principalmente a las futuras generaciones. Hay una cultura tóxica, promiscua. Hay una cultura que daña a la sociedad. Asegura que esa problemática ya está provocando terribles secuelas en toda la sociedad. Aquí hay un problema en este país. Aquí hay números feos en embarazos adolescentes. Aquí hay números muy feos en violencia intrafamiliar. Aquí hay números feísimos en violencia callejera. Ya lo vimos ahí en El Conde.
tan campante la mató, campante, y campante salió con sus fundas, porque entendámoslo de una vez, si la República Dominicana no detiene este proceso, vamos al colapso. Las recientes prohibiciones de temas musicales de destacados artistas como Manuela Josefa Cabrera y Emmanuel Reyes, mejor conocidos como Fefita la Grande y El Mayor Clásico, además las restricciones de algunos contenidos artísticos de Don Miguelo, El Lápiz Consciente, La Insuperable, entre otros, ha generado gran controversia y posiciones encontradas entre la audiencia y hacedores de opinión pública. Estos jóvenes están cantando este tipo de temas porque la sociedad en alguna manera está perdida y son los valores que ven, son los criterios que reciben, son los criterios con los que se han formado y simplemente cantan y grafican con lo que se han criado. Hilmel Martínez, un abogado experto en derecho a la información, dice que ciertamente la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos está actuando de manera correcta, atendiendo a las facultades que le confieren las leyes y el reglamento 824, que procura regular la difusión de todos aquellos contenidos contrarios a la moral. Una persona no puede hablar libremente lo que desea, atento a su derecho a la libertad de expresión, si esa libertad de expresión lacera o vulnera el derecho de la intimidad de otra persona. No se puede estar difundiendo ni divulgando un contenido que pueda ser atentatorio de la moral. El jurista exhorta a las autoridades a tener una mayor supervisión y verificación de los temas musicales antes de salir al aire, ya que según lo establecido en las leyes, la responsabilidad no solo debe recaer en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, sino en toda la sociedad. Si en el momento que estos jóvenes o cualquier persona que escriba su tema lo deposita, y cuando va a reconocer su derecho de autor, al mismo tiempo en la Oficina Nacional de Derecho de Autor se evalúa de manera directa, se le emite un certificado de difusión, estoy hablando de un caso hipotético, este tema puede llegar a la emisora, a la radio, puede llegar a la televisión, ya con una previa certificación de que no tiene un contenido que pueda ser considerado nocivo o lacerante para la sociedad. Realmente no tenemos una gran capacidad de monitoreo efectivo de todos los medios de comunicación, por varias razones. La primera razón es que técnicamente no tenemos los equipos ni el personal para ello. La segunda razón es la cantidad de medios que existe en la República Dominicana. Sin embargo, la falta de presupuesto o apoyo por parte del gobierno central dejan ver las múltiples carencias y el abandono en el que se encuentra la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una entidad dependiente del Ministerio de Cultura, institución de la cual tampoco recibe apoyo. En terribles condiciones opera la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, quienes a pesar de no recibir ni un solo peso del presupuesto general del Estado, garantizan que continuarán fielmente cumpliendo con su trabajo. El Estado es irresponsable cuando no le das recursos a un departamento como Espectáculos Públicos y Radiofonía. Si tuviera un presupuesto, porque no tienen presupuesto, entonces supongo yo y lo creo que ellos harían mejor trabajo y que podrían, conjuntamente con otras instituciones, desmontar esta cultura violenta que está chocando fuertemente la sociedad dominicana. Seguiremos hasta tratar de limpiar lo más posible la radio y la televisión. Un rol verdaderamente importante y delicado es el de supervisar y regular a aquellos que a veces, de manera irresponsable, hacen uso de los micrófonos para transmitir contenidos que laceren o lastimen la integridad de la gente. Es algo que desde hace años hacía falta en la sociedad dominicana. Aunque si bien es cierto, se debe tener mano dura contra los artistas, locutores o comunicadores sociales, también esa misma firmeza debe ser aplicada contra quienes cuelgan contenidos inapropiados en las redes sociales o el internet, y a todas aquellas personas, figuras públicas, que tienen la capacidad de influenciar con sus actos a los niños, a los jóvenes y a toda la sociedad. En este
caso no solamente es un tema de presupuesto y de local, estas son una serie de precariedades muy básicas y muy evidentes, pero todo el rol de esta comisión debería ser reanalizado, la situación tecnológica, los cambios del mundo, donde se están consumiendo muchos de estos contenidos, deberían ser todos temas tomados en cuenta para tratar de lograr una entidad que realmente resulte efectiva con estos temas. Señores, de esta forma llegamos al final de la entrega del día de hoy, gracias por la sintonía. Ahí en pantalla están todos nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales. Queremos que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen saber de sus denuncias y sus preocupaciones para que sigamos siendo una voz para todos los dominicanos. Yo me despido, soy Laura Castellanos, nos vemos aquí en la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.